Llegó el momento de la sentencia y hoy el Colegio de Jueces le dictó 11 años de prisión domiciliaria a esta persona que se llama Miguel Cajal, que tiene 70 años y que el 14 de mayo pasado, con una escopeta le dio un tiro en la cabeza a Santiago Merián, de 28 años, matándolo en el acto. Y fíjate qué importante que es lo que acaba de decir Sergio, ¿no? Porque hay mucha gente que se pronuncia en contra, otros a favor, pero él hoy pidió la palabra antes de ser sentenciado y le pidió disculpas a la familia de la víctima, perdón, le pidió disculpas también a la comunidad tucumana, porque, como decías vos, Carolina, este video que se viralizó lo vio todo Tucumán y también muchas partes del país, sí. Entonces él no es lo que él quería, que se vea, claro, una imagen de esa manera, pero bueno, lamentablemente esto sucedió porque, viste, cuando pasan estas cosas, inmediatamente todos empiezan a compartir. Las personas que son irresponsables, creo yo, sí, aquellos que dicen esto. No hay que compartir esto, yo creo que es lo mejor no compartir ese tipo de imágenes, ¿no? Sí. Si te llega a vos, guardar en el celular y no pasa algo. Bueno, estamos con los abogados defensores del señor Cajal, Jesús Ruiz Flores y el doctor Humberto Castaldo, para que nos comente qué es lo que pasó en la audiencia de hoy. Buenas tardes, doctores, muchas gracias por acercarse acá. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, hoy día se formalizó la audiencia de juicio abreviado por el caso del señor Cajal, sobre homicidio. Bueno, después de unas amplias negociaciones con la Fiscalía, aportar pruebas y posiciones, se pudo convenir una pena de 11 años de prisión. Bueno, y por parte de esta defensa, hicimos los planteos pertinentes para imponer desde nuestra parte la modalidad de la prisión que iba a cumplir el señor Cajal. Bueno, durante toda la sustanciación del proceso presentamos abundante documentación para acreditar la patología, la enfermedad y la discapacidad del señor Cajal. ¿Qué tiene? El señor Cajal es una persona mayor, 70 años, es discapacitada, trasplantado de vejiga, tiene una discapacidad renal terminal, una persona que se realiza 3 diálisis semanal, que producto de las diálisis ya lleva situaciones con problemas cardíacos, que si bien, como lo comentamos en la audiencia, en el día de ayer tuvo una descompensación en la comisaría y tuvo que ser atendido. Es una persona con serios problemas de salud y que necesita cuidados especiales. ¿Fue tenido en cuenta esto por los jueces, lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí, su señoría, el doctor Elario, con una visión objetiva y de la apreciación tanto de la carga probatoria en contra como también las condiciones personales del señor Cajal, tuvo en cuenta la situación, por eso otorgó la prisión domiciliaria. Humberto Castaldo, bueno, usted entró en esta última parte del proceso y hoy día me contaba usted que cuando él hizo uso de la palabra, quizás lo sorprendió un poco, ¿no? Sí, buenos días a usted y a toda la teleaudiencia. Sí, recordemos que esta defensa estaba en tribunales y el señor Cajal estaba aislado de nosotros, estaba en la división de homicidios. Entonces, al comenzar la audiencia, pidió la palabra, no estaba previsto, por lo menos esta defensa, y en forma libre y espontánea ha pedido perdón, no solamente a la familia del señor Santiago Melián, sino también a toda la sociedad y también que lo juzgue Dios y que lo perdone. Así que eso es de recalcar y es de poner en relieve esas palabras de nuestro defendido. Muy importante. Sergio, sí. Caro, están en contacto ustedes con los doctores si quieren hacer alguna consulta. Sí, Luis, muchas gracias. Carolina Glasner y Sergio González, los saludamos, gracias por este tiempo. ¿En qué domicilio va a cumplir esta condena, teniendo en cuenta que se había manifestado usted, corríjanos si no es correcto, que la familia de la víctima vive cerca para evitar algún encontronazo a futuro? Buenas tardes. Bueno, todas esas condiciones, el domicilio, las personas, el cuidado y a cargo, todo eso son de carácter reservado, que ya se presentó por antesecretaría del juzgado toda la documentación pertinente. Eso es un carácter reservado que solamente lo tendrá conocimiento su señoría. No, claro, pero creo que mi compañero se refiere, sí, a que puede haber planteos de restricción de acercamiento por parte de la víctima, miedo por parte de la contraparte, digo. ¿Esas son cuestiones que ustedes van a tener en cuenta?
o que alguien tiene son que tener... Son cuestiones que ya se tuvo en cuenta. Bien. Ya se tuvo en cuenta, por eso la distancia, que si bien de un domicilio reservado, bien. No se encuentra cerca del domicilio de la víctima. Ahora, ya están previstas también, me imagino, las salidas semanales que este señor debe tener para hacerse las diálisis. Sí, así es. Bueno, buenos días a usted, a todo el piso. Sí, ya está prevista, fue planteada en la audiencia y también fue contemplada en la resolutiva del señor magistrado las salidas dos o tres veces semanales desde las 7 de la mañana en el centro de diálisis que queda en la zona céntrica de la capital tucumana, en la calle Crisóstomo Álvarez y Alem, precisamente. Bien. Bien, ¿ustedes habían solicitado en algún momento que la prisión domiciliaria o cualquiera fuera la condena se llevara adelante con dignidad? ¿Creen que esto que habían solicitado con estas medidas dispuestas por la justicia están garantizadas? Si no hubieran estado garantizadas, no hubiéramos aceptado el convenio de juicio abreviado. Nosotros, el convenio siempre fue revisado objetivamente en cuanto a la rigurosidad del derecho, como estamos ante un homicidio, como si bien lo calificó la Fiscalía, homicidio simple agravado por el uso de arma, pero como también así la aplicación rigurosa del derecho de la prisión domiciliaria y las condiciones dignas del señor para que cumpla la condena. Perfecto. Bueno, conformes entonces con el desarrollo del proceso y con este cierre que ha tenido. Sí, sí, bastante, bastante conforme. No nos olvidemos también el escaso tiempo transcurrido de la fecha de comisión del ilícito y ya estamos con una condena de cumplimiento de prisión a tan solo 23 días, cuando recordemos que antes demoraban años. Exacto. Sí. Hasta tanto se esclarecía o se podía condenar a una persona. Entonces, también es de relieve manifestar el gran trabajo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal y por estas partes para resolver un conflicto entre las partes en menos de un mes. Perfecto. Muy amables por este tiempo. Gracias, Luis, también por el informe.